Nacional de Vicente López era una escuela con muy buena reputación en la década del 60-70, muy buen nivel educativo, con un grado de politización importante. El Vicente López, todas las personas que íbamos más o menos éramos un corte de personas que podíamos hacernos amigas, digamos, ¿no? Aunque había una gran variedad de estudiantes provenientes de familias muy distintas, pero había un corte parecido igual. El contexto del colegio era el año 73, era un año muy particular. En el 73 estábamos en segundo año, ahí fue toda la época de la toma del colegio, o sea, ya ahí había como una ebullición, ¿no? Una cosa de alegría y de destape, ¿no? Veníamos de una dictadura. Éramos muy chicos, pero ya empezamos a tener como una conciencia de que había que participar, de que había que hacer algo, de que había que pelear por armar el centro de estudiantes. O sea, toda una cosa de ímpetu y de fuerza juvenil, ¿no? Y de sentir que teníamos como el mundo por delante, ¿no? El mundo que iba a ser cada vez mejor. Estas ideas de realmente un mundo más justo para todos, ¿no? La utopía de la libertad y hacer la revolución. Estábamos impregnados por toda esa potencia, ¿no? La imagen del Che Guevara. Digamos, era algo que lo vivíamos de una manera muy, muy cercana. Los que eran estudiantes de cuarto y quinto año hicieron una toma para que se fuera de Luca, el director que era de Luca. Bueno, la toma era para echar al rector de Luca, que era un rector ligado, ya ni me acuerdo si era a la Marina o al Ejército, era un tipo de... nada, un milico. La toma fue fuerte también, hicieron muchas actividades artísticas los chicos de quinto, los hicieron un partido de fútbol sobre el edificio. Participamos muchos de nosotros, aunque éramos muy chiquititos, 14 años, ya participábamos con los más grandes de quinto. O sea, el más grande tenía 17 y el más chico tenía 14. O sea, éramos todos unos niños. Pero la verdad que es muy extraño verlo ahora porque no nos sentíamos niños para nada. Teníamos mucha autoridad y mucha conciencia de lo que hacíamos y mucha inconsciencia también. Nuestros padres, era toda gente relacionada con el arte, con el progresismo, con la política, con la literatura. Entonces, como que teníamos un bagaje pseudo-intelectual, porque éramos muy niños, y artístico, que nos permitió hacer una toma muy democrática, muy creativa. Rápidamente, quien toma su lugar es Berta de López Serrán, Berta Marazo de López Serrán, que fue la persona que estuvo a cargo desde entonces. Una buena mujer, aparentemente, con mucho diálogo con nosotros, nos cuidaba, o sea, supongo que desde la mirada de ella nos veía como unos,
como unos chicos inquietos, amorosos, divertidos, porque nos dejaba ser, la verdad nos dejaba ser, eran momentos de mucha libertad, los actos patrios se transformaron en actos donde participábamos artísticamente los alumnos, digamos, había otra... un resurgimiento de las libertades que nunca había habido, ¿no? Y asumió otra vicedirectora a la mañana, Celia Schechtman. Hubo un centro de estudiantes fuerte que funcionó durante el 73 y el 74 y las autoridades lo prohibieron sobre el final del 74, se disuelve el centro, porque un grupo de derecha, de alumnos de derecha vinculados, descendientes de militares, venían armados, por ejemplo. Se disuelve y, sin embargo, la actividad colectiva se mantiene. Los jovencitos siempre tenían, siempre teníamos como una pulsión muy fuerte por militar, por defender los derechos sociales. Es decir, es algo que viene muy unido al ser joven también. Y la sensación de interesarse por el otro, ¿no? De interesarse por lo que pasaba, por tratar de hacer un mundo mejor, de mejorar las cosas, de participar. A mí me impactaba mucho Adriana porque era una persona con una solidaridad muy fuerte, era del grupo de chicas que iban al hospital de niños, yo empecé a ir con ellas. Sí, íbamos al hospital de niños y pasábamos las tardes del sábado ahí tocando la guitarra, cantando, leyendo lo que el niño que estaba internado en la sala de traumatología o de quemados, que eran las que asistíamos, lo que se necesitaran. Quedábamos con el chico para que la madre pudiera tomar un descanso, a veces si el chico podía salir íbamos al jardín del hospital, o sea, un trabajo social. Y esto no era político, ¿entendés? No era social, militante, claro. Era social, o sea, era militancia social si se quiere, pero era como una cosa que nos movía, a mí me conmovía mucho. Yo empecé a militar en una cosa que se llamaba el Frente de Lucha de los Secundarios, que creo que venía de una organización guerrillera que era de las FAL, Fuerzas Armadas de Liberación. Era un grupo de estudiantes, no sé, algunos cientos de estudiantes, supongo como mucho, en diferentes escuelas de Buenos Aires. Yo empecé a militar ahí porque mi hermano estaba ahí. Entonces ese Frente de Lucha de los Secundarios después, al poco tiempo, se unió al PRTERP. Y entonces todos los estudiantes que estaban en esa situación pasamos a ser, se creó al poco tiempo la Juventud Guevarista. La idea era, sí, de estudiantes secundarios, de propaganda, de repartir el periódico de la Juventud Guevarista, que se llamaba Juventud Rebelde, de repartir también el periódico del partido, que se llamaba del PRT, que se llamaba El Combatiente. Hacíamos reuniones una vez por semana. En el caso del Vicente López era casi una reunión de amigos. O sea, terminábamos la reunión política donde teníamos un temario que era, digamos, situación internacional, situación nacional. Se hablaba, digamos, ya ni me acuerdo bien de qué se hablaba, pero digamos, ese era el formato de reunión que teníamos. Y después teníamos una parte de la reunión que era varios o personal, donde ahí era una especie de no, porque vos me dijiste que yo no, digamos, limar cuestiones personales entre nosotros. Terminábamos la reunión y después íbamos a comer pizza, vamos al cine, o sea, éramos un grupo de amigos, además de un grupo de militantes, éramos novios entre nosotros. Yo me enganché en la militancia porque los que a mí me gustaban militaban, no es que era una gran militante, ni mucho menos. Era divertido. Era como un grupo de pertenencia muy fuerte que hacíamos propaganda de ideales revolucionarios de la época, ¿no? Éramos criaturas, igual, éramos muy chicos. Era muy importante el rol de los padres en ese momento. Todavía había casas donde había mucha más libertad que otras. Digamos, todo tenía que ver con estar juntos, con la amistad, con la edad que teníamos. Te sentías adulto, te sentías como que estabas viviendo realmente. Yo no me sentía a esa edad una niña.
qué sé yo, quizás este impulso de participación, este deseo de trabajar por un mundo mejor, nos hacía sentir más adultos o asumir estos roles que, bueno, quizás aún no estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Pero era como un juego de niños, igual. Total juego. Absolutamente juego. Hoy mis chicos de 14 años juegan. Éramos un grupo de chicos que, con ideales, que no encajábamos en el molde, que además éramos un poco quilomberos, que proponíamos un cambio. Queríamos hacer la revolución, queríamos que no haya pobres, que no haya ricos, los ideales del socialismo. Quizás un militante barrial o sindical o no sé, que tuviera 30, tenía una conciencia social y política más clara que la que teníamos nosotros, ¿no? Estábamos juntos y participábamos porque bueno, porque éramos amigos, ¿no? Además. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla. La sociedad apoyó el golpe, en su mayoría, por terror. Le tenía miedo a la guerrilla también. Tanto que hubo lo que se llamó el reflujo, que Montoneros, que venía creciendo porque era el que más crecía por su trabajo en las villas, su trabajo social y todo, de pronto les empezaron a cerrar las puertas. Y no los recibían más en las casas donde ellos habían entrado y trabajado porque les tenían miedo. Tenían miedo que después les reventaran la casa, ¿no? Había como cierto clima de tensión, bueno, obviamente no era el tiempo de la expresión de esas militancias públicas. Todo era en secreto, en voz baja. Recuerdo que por ejemplo, algunos grupos se reunían, no se reunían en el bar de la esquina, que sigue estando, porque decían, ahí están los servicios, ahí te están escuchando, te están espiando. Uno de los recuerdos era este de no salir a la calle sin documento. De hecho, me acuerdo el documento triplicado de mi novio, lavado en el lavarropas. Como andaba siempre, no llevaba nada, llevaba la camisa y el documento del bolsillo, ese DNI era... O sea, tenía DNIs que se deshojaban completamente. Era muy peligroso usar barba, por ejemplo, que había que vestir de cierta forma. La omnipresencia de los tipos a la hora de controlarte no era asfixiante. O sea, vos no sabías que era asfixiante, pero en determinado momento vos dabas un paso más allá del límite y ese tipo que vos no veías aparecía para decirte que... Atrás, señor. Son 10 centímetros más atrás. Yo me fui apenas... el golpe fue en marzo del 76 y yo ya en mayo ya no estaba más en la escuela. Yo me tuve que ir por mi militancia y la de mi padre, porque vinieron a buscarnos a mi casa. Estuvieron 3 días viviendo en mi casa, los milicos esperando que volviese alguien. Y por suerte había una vecina que le avisó a mi papá. Otra vecina, que eran unos amigos, más amigos íntimos, que nos iban avisando qué pasaba. Inclusive un amigo mío, que hoy es músico también, yo tenía 17, él tendría 15,
lo mandaban a dar la vuelta con el perro, para que y después dijera, che, siguen ahí en la casa, no siguen en la casa, y nos les avisaban a mis papás. El golpe, de alguna manera, venía tomando la escena del colegio. A partir del 24 de marzo, el clima, bueno, obviamente se terminó el centro de estudiantes, no había una sensación de que nada se podía hacer. Nos uniformaron con las chicas con su dobladillo debajo de la rodilla, en el delantal, y nosotros con alguna preceptora que te medía el pelo cuando ingresabas al colegio y no podías tenerlo un centímetro por debajo del cuello de tu camisa, porque si no iba un par de amonestaciones, ¿no? Ahí empieza el clima extraño, raro, con relación a lo que había sido el colegio hasta ese momento. Recuerdo una mañana haber llegado, yo venía por la cursaba de mañana, y toda esta calle, toda Agustín Álvarez, desde Maipú hasta la escuela, estaba llena de milicos. Había carros, había militares apostados, armados, apuntando. Entró un militar a la escuela y había una galería, que daba al patio, y parado allí leyó una declaración. Eso es terror. Eso es terror. Cuando fue que vinieron a averiguar acá a la escuela, también, ¿no? Estábamos todos como consternados. Empieza a ir a la escuela la policía. La directora dijo la policía, no a mí, porque Pablo ya no estaba en el colegio, pero sí al papá de Eduardo y al papá de las chicas, Zimmerman. Y les di cuenta que había estado la policía preguntando por una chica que se llama María, que tiene una hermana que se llama Leonora, y que tienen un novio que se llama Pablo, y así, ¿no? Y fueron dos o tres veces. Que incluso hubo una reunión con los padres después, avisándoles de que estaba esta circunstancia, de que vinieron a buscarlos autoridades militares, que pidieron, que querían, o sea, interrogarlos o algo por el estilo, ¿viste? Lo habitual de los operativos de esa época, que solamente queremos preguntarles algo, ¿viste? Sí. Como inicio del secuestro, ¿no? La rectora los llamó y les avisó y les dijo que no vengan por un tiempo a la escuela. No sé hasta dónde cada una de las familias podía conocer la militancia de los chicos, la verdad que no lo sé. Pero bueno, decidieron que los chicos siguieran yendo a la escuela. Creo que por uno o dos días las chicas Zimmerman no fueron a la escuela, pero no podría asegurarlo totalmente. Y a tal punto que cuando nos enteramos, porque fueron a verlo, a buscarlo al colegio, porque lo llaman a papá, ahí decidimos, entre toda la familia, bueno, te vas del país, es decir, si te van a buscar antes que siga esto avanzando, te vas. Y él dijo que no, que de ninguna manera, ¿no? Es decir, él en ningún momento quiso irse, es decir, él confiaba en que estaba, que no pasaba nada, que él estaba libre, que no había hecho nada y que no tenía por qué posarle nada. A las 0:30, según relata la familia Muniz, bueno, un grupo de tareas integrado por civiles que, bueno, como en todos los casos, son patotas de militares vestidos de civil, o policías vestidos de civil. Bueno, esto es lo que falta determinar, pero es altamente probable que hayan sido
militares y grupos de inteligencia del ejército. Van a la casa en la calle Sarmiento, en la localidad de Olivos, partido Vicente López, y luego de esperarlo ahí en la casa, secuestran a Eduardo Muñiz, alumno del quinto año del Nacional Vicente López. El día que lo fueron a buscar, él no estaba en casa. Él vio que estaba toda la cuadra copada y él siguió entrando y se metió en la casa. Si hubiera cualquier otro, hubiera dado media vuelta y se iba, ¿no? Es decir, él siguió, caminó y entró. Cuando llega, le preguntan, ¿vos quién sos, Eduardo? Bueno, Eduardo Oscar, sí, pum, ahí lo ponen la capucha y se lo llevan. Dice, directamente lo fueron a buscar a él. Al primero que se llevaron fue Eduardo, que era, digamos, compañero de nuestra misma división, de quinto segunda. Y Eduardo era un pibe genial, bueno, como éramos todos, ¿no? Éramos buena gente. Eduardo siempre fue un gran idealista. Era muy sano, es decir. Entonces, era muy difícil. Convencerlo porque era tan idealista que decir, iba más allá de cualquier razonamiento, ¿no? Es decir, realmente era muy sano. Era un tipo bárbaro, era un tipo muy amable y alegre y correcto, casi parecía un pibe de otra época. Todos sus amigos ya se estaban yendo, algunos ya se habían ido, a tal punto que uno de ellos, que se iban a ir juntos y ya teníamos nosotros el pasaje, todo listo para que fuera, y él dijo que no. Y es que él estaba plenamente consciente de que estaban buscando algo, y a él también quizás. Pero bueno, es como que no se sintió muy confiado. Lamentablemente no me explico, que es uno de los temas que uno nunca se explica, ninguno de nosotros, ¿no? Es decir, cómo entró, ¿no? Es decir, qué habrá pasado por la cabeza de él para meterse, ¿no? Es decir, en la boca del lobo. Viendo ya el despliegue, porque habían copado toda la cuadra, no era que estaban golpeando la puerta y no se veía. Posteriormente se producen dos secuestros más de María y Leonor Zimmerman, hermanas también, y también estudiantes del Nacional Vicente López. María era muy linda, María era una chica preciosa. Yo le conocí varios novios y era muy despreocupada también con los novios, eso recuerdo. Era una preciosura y había tenido un novio, otro novio, o sea, me parece que no sé cuánto estuvo, pero también en esa época se usaba mucho cambiar de novio. Era muy gracioso esto. Leonora era sumamente artística, dibujaba con mucha. En su casa su mamá era ceramista y su papá tocaba la guitarra y era una casa muy artística. Era una persona muy, muy rica en emociones y también tenía un enorme sentido del humor. Se reía mucho, tenía esos rulos así. Y en gimnasia, tuvimos una profesora tremenda en primer año de gimnasia que hacíamos en el Club Teléfonos, nos obligaban a ponernos vincha a todas. Entonces en primer año cuando íbamos a gimnasia y nos obligaban a usar vincha, ella se la ponía y nos moríamos porque le quedaba entonces todo plano hasta acá y después le salían los rulos. Y era muy grande, y lo hacía, se hacía la payasa, ¿no? Canturreaba, pero lo que era muy, muy notable era cómo le gustaba dibujar. Y dibujaba precioso, precioso, precioso. Eran divinas, más que todo. Eran divinas. Solidarias, divertidas. Y eran artistas, yo creo eso, que tenían como esa cosa creativa
expresiva. Lindas, hermosas. Unas nenas. Y en una cuestión de poco tiempo después, no sabemos si son media hora o minutos o poca diferencia de tiempo, en el barrio Belgrano, en la casa de la familia Fernández Mejide, aparentemente el mismo grupo operativo secuestra a Pablito Fernández Mejide. Tocaron el timbre, yo me sorprendí, me desperté yo, bajé, pregunté sin abrir. El portero nocturno me dijo, yo oí cierta voz detrás de él. Señora, tengo una carta. Entonces yo le dije, no, yo a las 2 de la mañana no recibo ninguna carta, tuve una sensación de miedo. Inmediatamente después la voz que decía, Policía Federal, abra, señora. Se desplegaron. Siéntense, nos dijeron a nosotros en un sillón. Así, al momento apareció el perro, que era un ovejero, aplastado casi contra el piso y con todos los pelos erizados como si fuera a saltar. No era un perro acostumbrado al ataque, ni muchísimo menos. Pero bueno, se ve que olió el miedo, y a los perros los pone muy mal el olor del miedo. Y nosotros teníamos miedo, porque no sabíamos esos hombres armados de civil que estaban buscando. Y entonces uno de ellos me dijo, agarre ese perrito o lo mato. Era un perrazo, pero yo lo agarré, lo puse contra mí, de la correa, y lo tuve ahí. Y seguíamos sin entender, y de repente dos agarran para el lado de donde estaban los dormitorios de los chicos. Enrique, el papá de Pablo, les dice, no, ahí no, que están durmiendo los chicos, como diciendo, arreglen con nosotros lo que haya que arreglar. Por supuesto, siguieron viaje porque eso era lo que buscaban. Y nosotros oímos que decían, ¿quién es Pablo? Y Pablo que dice, soy yo, vení. Simultáneamente, el otro le había puesto la pistola en la cabeza a Martín, que era muy corta de vista, y Martín, creyendo que era el hermano que estaba jugando, le dijo, déjate joder, hijo de puta. Por suerte no lo tocaron. Le dijo, levántate. Inmediatamente después que oyó, yo soy Pablo, le dijo, acostate y dormite. Y Martín se durmió del miedo, tenía 15 años. Lo traen a Pablo a medio vestir. Yo, desesperada y con esa cuestión de la identificación, busqué la camisa, la remera donde siempre Pablo llevaba la cédula, y le dije, pero escuche, es Pablo, es un chico. Y le busqué la cédula y se la di. Y entonces dice, bueno, tiene que venir con nosotros. Entonces yo pedí que lo dejaran vestirse. Le dejaron poner un pullover, los borceguíes y demás. Pablo estaría espantado, no les puedo contar cómo estábamos nosotros. Le dijimos que lo queríamos acompañar, que nos dejaran vestir, que queríamos ir con él. Nos dijeron que no, que fuéramos al día siguiente a buscarlo a la comisaría. Y se lo llevaron. Se fueron, yo quedé aterrada, Enrique también, obviamente. Yo tuve sensación de tragedia. Lo que cuenta la mamá, que es lo que más o menos se hizo muy, muy, muy público, porque, bueno, Graciela Fernández Mejide es una persona que tiene un rol destacado en la vida pública argentina. A este Pablo Fernández Mejide lo confunden con uno de los Pablos que antes había sido el novio de María, de los Pablos que se exiliaron. No recuerdo quién es el Pablo que era antes el novio de María, ¿no? Todos
coinciden en decir que Pablo nunca había participado de la juventud guevarista, de esas reuniones. Sí, que estaba al tanto de María, sí, que su ideología era similar, y ya incluso habían dejado de ser novios con María cuando se lo llevan. María tuvo dos novios llamados Pablo, uno en el 75, otro en el 76. Este fue el tema con Pablo Fernández Meijide. No aludían a ese Pablo. Se llevaron al Pablo equivocado. Este grupo de estos cuatro estudiantes y militantes es llevado a nuestro criterio por deducción, porque si bien está probado que Pablo Fernández Meijide fue visto en Campo de Mayo, y no tenemos a los otros compañeros y compañeras vistos en Campo de Mayo, la deducción por una cuestión de conexidad de estos secuestros indicaría que son llevados los cuatro por el mismo grupo de tareas a Campo de Mayo y están desaparecidos. Y un año después se produce, en 1977, se produce el secuestro en Cipolletti de Leticia Veraldi, que es secuestrada allí, es secuestrada en circunstancias en que llegaba a la casa donde estaba alojándose. Leticia era estudiante del Nacional Vicente López y se había ido al sur tiempo antes por este tema de, bueno, la persecución que había sobre los estudiantes del Nacional Vicente López. Leticia estaba siendo perseguida aquí en Buenos Aires. Esto lo sabemos porque la misma noche del 23 de octubre en que secuestran a Leo, a María, a Pablo y a Eduardo, la van a buscar a su casa. No la encuentran, obviamente, ya hacía meses que Leticia vivía en el sur. Leti tenía 17 años recién cumplidos, trabajando en escuelas rurales, con población marginal, sectores populares. Formó parte de un grupo de titiriteros, también tocaba la guitarra, y fue en ese ida y vuelta, en esas acciones y allí con esa nueva geografía, donde ella toma la decisión a mediados del 77, ya llevaba un año y largo viviendo en Cipolletti, ella toma la decisión de terminar la escuela y dedicarse a hacer, iba a estudiar el magisterio para poder trabajar como maestra rural con población mapuche. Leti era una piba muy inteligente, que aunque se cuidaba allí, muy reservada, las compañeras de escuela en el sur la definen como una persona muy reservada que no hablaba de su vida, y uno entiende, tema de seguridad. Sin embargo, como parte de las acciones psicológicas, de la guerra psicológica llevada adelante por el genocidio, como una de las patas necesarias para poder concretar el genocidio, el ejército, en junio del 77 juntó cuartos y quinto años de escuelas de Cipolletti y en un cine, teatro de la zona pasó un documental no recuerdo si es una diapositiva, es un documental, pero algo que tenía que ver donde había imágenes de terrorismo, de subversión, de la guerra. Y Leticia hizo algunas preguntas. Nadie recuerda qué preguntas hizo, pero lo que queda claro es que aquello que preguntó llamó la atención de los militares que estaban llevando adelante la actividad ese día. Preguntaron por ella, quién era, investigaron, fueron a la escuela a ver qué día salía su división más tarde. Y la siguieron, y el día que salieron más tarde la siguieron, ella iba con tres compañeras más, camino a su casa. Las compañeras fueron quedando en el camino en función de llegar a sus distintas... Una iba a estudiar, otra volvía a su casa. Y Leti nunca llegó a la casa de los Labrune. Lo que cuenta Noemí es que el perro ladró como solía ladrar cuando Leticia llegaba y ella salió y no la vio. Luego un repartidor de soda le dijo que había visto cómo la subían... Dos hombres la subían a un auto y luego le perdemos el rastro. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Por el momento, digamos, no tenemos prueba de
cuál fue el día o el momento hasta el que estuvieron secuestrados. El centro clandestino que se maneja como hipótesis central es el centro clandestino conocido como el Campito, que es una dependencia que tenía el ejército, algo así como en el medio de Campo de Mayo, es decir, en un lugar muy alejado de todas las rutas de acceso a Campo de Mayo, como en el medio del campo. Eran galpones que se usaban en algún momento para el tema de caballos y caballería. Y bueno, ese lugar funcionó como centro clandestino central en Campo de Mayo entre el año 76 y 78. Yo reconstruí, hablando con los padres, con los propios muchachos ya grandes, me encontré con varios de ellos, y pude palpar, ya adultos, el estupor que ellos tuvieron ante esas desapariciones, porque no habían medido esas consecuencias, para nada. Lo cual nos está hablando de militantes muy periféricos. Es bueno, para no cometer el error de la doble desaparición, es decir, de la desaparición física por parte del terrorismo de Estado y de nosotros, decir, bueno, no eran, ponerlos como, no sé, militantes de segunda o de tercera, que no, la militancia es la militancia, y hay que reconocerle el mismo valor militante, digamos, al estudiante que pasaba por ahí una revista del PRT o una publicación del PRT como Juventud Evarista, que al militante que por ahí tuvo 100 hechos de acción más fuerte y más comprometida, porque el valor militante, digamos, tiene que estar en esa zona de igualdad por respeto a ellos, digamos. El peligro no era muy grande. Si estabas en una acción armada, sí, podías, obviamente, morir. Pero no era nuestro caso. Nosotros nunca manejamos un arma ni estábamos en ese nivel, éramos muy chicos. En nuestro caso, por lo menos, sin ser muy peligrosos tampoco, porque todo lo que hacíamos era reunirnos, leer. Está bien, leíamos una revista clandestina, pero eso era todo. Y después eso, tirar panfletos o ir a alguna marcha. El 23 al mediodía vuelvo a pararme en la puerta de la escuela, como siempre, ¿no? A esperar a la Irene. Y recuerdo que una compañera de la división sale corriendo, sale mucho más rápido que todo el grupo, a buscarme a mí, a avisarme. Mira, se la llevaron a las chicas. Y no nos animamos a decírselo a Irene. Fue así. Te pedimos que, así, como que informáselo vos. Pero no nos animamos a decírselo. Sí, es cierto. Nadie me lo decía a mí. Decía, no te lo queríamos decir, y sí, me lo dijo Oscar. Y me lo acuerdo, pues fue, sí, muy, muy emotivo, muy fuerte. Veníamos caminando de la escuela. Y en algún momento determinado de la caminata, digo, bueno, me avisaron esto. Me avisaron que se la llevaron, ¿no? Que fueron a la casa anoche y se la llevaron. Tengo la imagen contra un paredón que tenía una enamorada del muro, otra enredadera. Ya venía en silencio y en ese lugar me dijo, se la llevaron a Leo. Así fue. Bueno, fue desgarrador la situación, ¿sí? Desgarradora. Nos imaginábamos todo lo que habíamos leído de 10.000 lados de lo que implicaba eso, ¿no? De lo que hoy sabemos, ¿no? Pero ya en esa época teníamos muy conscientes de que los iban a destrozar, que iban a sufrir esas condiciones. Y pensábamos, volverán, ¿no? Lo sabíamos, ¿no? No teníamos ni idea. No, yo creo que Irene me decía, no la voy a ver más. ¿Sí? Cuando los chicos desaparecieron, nosotros estábamos de viaje de egresados, no habíamos ido todos. Y bueno, cuando volvimos nos encontramos
con la noticia de que se habían llevado a los compañeros que desaparecieron el 23 de octubre del 76. Muchos se van, o se van del país, o no vuelven a la escuela, o no vuelven a sus casas, que preventivamente se guardan, digamos, ¿no? Y lo que más recuerdo es el novio de Leonora, Paul, que se fue. Recuerdo así fielmente la imagen de los padres de Pablo que fueron a buscarlo a Constitución por seguridad, porque habían una de las chicas que desapareció era la novia de Pablo, una de las hermanas Zimmerman. Así que, bueno, a Pablo lo vinieron a buscar y así como lo sacaron de Constitución y lo terminaron sacando del país. Yo, en lo personal, digamos, tengo ahí un bloqueo porque de lo único que me acuerdo es de la imagen de un banco vacío. Me enteré estando en México fue muy, muy impresionante porque en ese momento, bueno, hablar por teléfono a larga distancia, ya tener un teléfono aquí en la Argentina era medio raro, ¿no? O sea, no todas las casas tenían teléfono. Y me acuerdo que le dije a mi papá, che, extraño, mis amigos, Y empecé a llamar. Y justo llamé en ese momento. Yo me acuerdo que no me podía levantar de la cama, eso me acuerdo, que me quedé durmiendo no sé cuántas horas. No me podía levantar. Eso me acuerdo. Lo que me dolía era pensar como, qué momento espantoso. O es mi fantasía, o me recuerdo yo, creo que dormí vestido, abrí la puerta de atrás y creo que varias noches lo hice, varias noches. Como que diciendo, bueno, apenas golpeé en la puerta de noche, yo me voy por los fondos porque era un mal día, no podía irme lejos. O sea, tenía esa elaboración de fuga, digamos. Como que se corría la bola de que si figuraba, ¿viste esa cosa de que si figurabas tú, en la agenda de vos también caías? Algo así. Si yo estaba con ese, ¿sí?, terror de, bueno, compañeras de cercanos, ¿no?, de Leo. Vamos a sacar todos. A mí me llamaron por teléfono Sergio Fernández, que era un compañero. Yo estaba en mi casa, sola. Mi papá y mi mamá estaban trabajando. Me llama por teléfono y me dice que les dijo el secretario que había venido la cana y que nos había venido a buscar a mí, a Mari, a Leo, que era la hermana de Mari, y a Pablo. No venían con el nombre y la división, el nombre y apellido, ¿sí? Venían con algunas características personales, ¿sí? Un primer nombre, o que era del turno tarde, o que era de la mañana. O sea, vinieron con esos cuatro nombres, sin apellido ni nada, solo por nombre. Nos habían venido a buscar. Entonces, yo la llamé a mi mamá y le conté. Ahí me parece que yo dije que me iba a ir, que no iba a dormir en casa porque me daba miedo. Y una amiga me consiguió la casa de unos amigos de ellos que estaba vacía. Estaba vacía porque era gente que se había tenido que exiliar. Fui a la boca del lobo porque yo no lo sabía. Entonces dormí ahí, me acuerdo que había un gato. ¿Sola? Sola. ¿Tenías 16 años, sí. Mucho no pude dormir, tenía un miedo bárbaro. Sin saber que estaba en la casa de gente que los estaban buscando. Igual tenía miedo.
Creo que jamás en mi vida había dormido sola en la casa de alguien que no conocía. Y al otro día, mi papá dijo, te vas para Brasil. Realmente fue como, como un antes y un después, ¿no? Ese regreso de, bueno, como todo el viaje de egresados, ¿no? Todo fue alegría, todos son recuerdos increíbles. La vida en comunidad. Y bueno, ahí hubo un gran mazazo que nos cambió la vida a todos, ¿no? Un poco. Aún sin saber en ese momento que realmente iba a ser tan trágica la historia. Por lo menos yo en lo personal siempre tuve la idea de que ellos iban a... en algún momento iban a volver, los iban a largar. Mi impresión es que los compañeros de la división como que... bueno, ya va a volver. Ni una idea de lo que estaba sucediendo en el país, pero ni remotamente, ¿no? Por supuesto que en primer momento dijimos, bueno, sentimos como que, bueno, ahora se va a saber la verdad, las van a tener un rato, las van a asustar, así decían, me acuerdo. Las van a asustar un poco y... la van a soltar y ahí vamos a poder volver. Esa era como la idea. Y es que en ese momento, nosotros, la experiencia anterior, digamos, era que podías estar preso, te podían torturar, tendrías que aguantar lo más que puedas la tortura para no delatar a nadie, y después te pasaban a una cárcel común, y vivías la vida de un preso hasta que te liberaban, hasta que venía otro gobierno democrático o una amnistía o lo que sea. Entonces, la experiencia previa era esa. Jamás pensamos que podía pasar lo que pasó. El riesgo era ese. Que te agarren, te peguen, te torturen. Bueno, al lado de lo que realmente pasó, era un chiste eso. Entonces el nivel de inocencia que teníamos, como en el caso de Eduardo Muñiz, también llegó a su casa, vio a la policía, entró y dijo, muchacho, pero sí. Porque además hay que también decir que para esa época, para el golpe 76, la Juventud Evarista en el Vicente López ya no existía. Estos chicos quedaron girando en el aire al punto que Eduardo Muñiz ya estaba en Franja Morada. Porque el hermano estaba en Franja Morada, porque eran cosas típicas de adolescentes que podían incluso cambiar de lugar. Y además, como hablando, digamos, también hay que desmitificar. La organización éramos 5, 6, 10 personas que nos reuníamos y hablábamos con otras 10 personas. Eso era todo lo que realmente llegamos a hacer. Saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Nos juntamos enseguida en la casa de Gabriela, Massili. Una casa también de militantes políticos, pero del comunismo. Y se nos ocurrió entre los tres, ¿no?, hacer una carta ya para mandársela a Videla. Así. Y escribimos una carta para que la firmemos todos y que logremos rescatarla. ¿Sí? Una cosa de pibes, ¿no? ¿Te imaginas? Y creo que vino uno de los hermanos, el hermano de Gaby, que tenía más grande, ¿no?, Román. Y miró lo que estábamos haciendo y dijo que era una pavada, que no hagamos eso, ¿no? Pero como que intentamos cualquier cosa con tal de ver si podíamos hacer algo. De pronto Gaby y yo estábamos aterrados, estábamos mal. Todo lo que yo leo que tengo de esos momentos, de esos años, de ese año particularmente, era... nos dimos cuenta que había pasado algo terrible. Irene y Gabriela
fueron a verlo a Grasselli. ¿Qué era? Monseñor Grasselli, el secretario del vicario castrense, que era una de las cosas que se corría en las madres, antes de ser madres, que era uno de los lugares donde se podía buscar información sobre la gente que era detenida, así, en forma clandestina, ¿no? De Leo y María, y que estuvimos reunidos y hablamos el caso, presentamos esta carta tan sentida, que se nota que estaba hecha por un grupo de chicos, pero decimos algo así, o sea, que no pase algo, que si bien los chicos se reunían, eran solamente a charlar y a leer, y que no queremos que paguen por cosas que ellos no hicieron, como un poco disculpando. Bueno, muy, muy fuerte. Y en ese momento también contando que eran muy buenas chicas, que en la carta también diciendo, Leonora ya tiene decidido, ya va a estudiar Bellas Artes y María va a estudiar Medicina. ¿Se puede hacer algo? Y bueno, y a la vez siguiente dijo, no, yo agoté lo que podía hacer y no tengo manera. Yo tuve un relato muy conmovedor de Juan también, que el papá en un acto logró llegar a Videla. Logró llegar a Videla y le dio un sobre con un cheque en blanco con el nombre de las chicas ahí. Le dio y le agradeció mucho. O sea, eso me contaba Juan. Dice, mi papá llegó a darle un cheque. O sea, se llegó hasta Videla, le dio la mano y le dio un cheque en blanco. El episodio del Vicente López, ¿qué supone para mí? La política que había elegido el ejército con respecto a los militantes montoneros o militantes del ERP era bien diferente, y lo dice muy bien Videla en el reportaje, que es un libro que le hace Ceferino Reato ya preso. Él le dice, con la gente del ERP no se podía tener, no había trato, con lo cual está diciendo había que eliminarlas. Y generalmente eso es lo que hicieron. Tanto con los militantes duros del ERP, que tuvieron hechos de sangre, no terminó ahí, sino que se extendió a gente que podía ser colaboracionista de superficie y hasta la juventud guevarista, que en el caso de los chicos y chicas del Vicente López nunca habían tocado un arma. Aun cuando apoyaran ideológicamente la lucha armada, pero no tenían un hecho de sangre. Lo estoy dando como detalles de la brutalidad con que se diseñó el ataque al guevarismo, que en realidad era el enfrentamiento puro contra Cuba y lo que Cuba representaba en América Latina como exportación de la revolución, la extensión del comunismo, etc. Esto nos inscribe en lo que fue el enfrentamiento mayor, que era la Guerra Fría, que era la Unión Soviética en ese entonces todavía y Estados Unidos tratando de impedir que el socialismo se instalara en América Latina.
acuerdo de una fiesta que nos hicieron de egresados. Y después me acuerdo que elegimos nuevamente a Eduardo como mejor compañero ese año. Y hubo medio una cosa, pero si él no está viniendo al colegio, nos dijeron. Y bueno, nosotros dijimos que lo queríamos elegir igual. Habían desaparecido los compañeros y de esto no se hablaba. Y no se hablaba. Era terrible, fue terrible terminar ese año. Y lo que sí tengo de mi otra compañera, de María Laura, que me prestó, de la libreta de calificación de la profesora Quadri, de Mrs. Quadri. Y en la libreta de Mrs. Quadri sí se ve algo que es horrible, que es que la línea de Leonora Zimmermann, desde octubre, o sea, noviembre está tachado, noviembre-diciembre. O sea, están las notas, la asistencia y la línea hasta fin de año. Eso, cuando lo vimos, nos golpeó. Y además, los legajos de los chicos, que está como, quedaron como abandonados, como que hubieran abandonado el colegio. Así que, bueno, una de las acciones que se estaba tratando de hacer es recuperar esos legajos, que no se sabe si están, porque hubo incendios, no sé qué pasar, cosas que pasaron y no aparecen esos legajos, pero que figuren que no abandonaron, ¿no? Que fueron detenidos y desaparecidos y por eso no terminaron en el colegio. Ahora sí, recuerdo otros comentarios, otros. Yo desconfío mucho del profesor Fiorentino, que algunos también lo reverencian. Viste que cuando fallecen las personas reverencian a los muertos, no importa quién sea, pero no, yo tengo la idea de que él no era de confiar. Y por cosas que decía también, decía, ay, algunos no van a poder, si así, como que hacía burla, algunos no van a estar, o sí, dijo cosas horribles y además yo lo conocí más de cerca y no era confiable, porque no era trigo limpio, digamos. Sí tengo un recuerdo que me cuenta Irene de que algún profesor, no voy a decir nombre porque es un recuerdo, ¿sí? Cuando tomaba lista y estaba ausente Leonora, como que hacía algún chiste macabro. ¿Sí? O por lo menos de mal gusto, ¿no? Como que la impresión es que seguían tomándole lista. Este es el recuerdo, lo cual es horrible también, ¿no? Pensar en esa circunstancia. Hay que poder bancarlo también, ¿no? Esto de que no vienen más. Tal persona, algo así como, creo que lo que decían es eso, no viene más. No viene más, era horroroso. Lo que yo fui sabiendo fue que hubo como, por lo pronto, a partir de informaciones o comentarios, la que era la rectora del colegio, la señora Berta, tuvo una actitud de protección, ¿no? Ella declaró en los juicios porque el padre de Eduardo Muñiz llevó su causa y la citaron a declarar y ella, hay muchas declaraciones de ella contando quién venía, que venían y preguntaban. Sí, sabemos por declaraciones que hizo Berta, la que había sido directora del colegio, que, bueno, unos días antes, entre el 19 y el 21 de octubre, concurren al colegio dos personas, sexo masculino, quien presentaron una lista y donde había nombres y apellidos de alumnos. Ellos decían ser de la Policía Federal, cosa que era mentira, y dejaron un número de teléfono y los nombres que dieron fueron Tito y Pedro. Berta, la directora, declaró que habían ido no solo hombres, sino también dos mujeres a preguntar también por alumnos. Y también relata que el martes 19 del 10 del 76, cuatro días antes, en el colegio se presenta una mujer de apellido Varela o Videla y un hombre de apellido Siam. Y ella no se rehusó a entregar nombres y de hecho creo que se comunicó con las familias, o por lo menos eso consta en el juicio, en las declaraciones de Berta, que ella se comunicó con las familias como para informarles que habían venido los militares preguntando por determinados alumnos.
papá iba y fue al colegio varias veces, sobre todo con López Serrán, ¿no? Es decir, el tema es que había que buscar por ese lado. Es decir, el tema era buscar por el lado quién lo buscaba a él y a los demás chicos. Y bueno, y ahí siempre se encontraban con que la negativa, ¿eh? Así que no hubo que de pronto, tampoco es lo mismo, ¿no? Es decir, es como que todos, uno nunca sabe si sabían, no sabían, pero que mejor era no hablar. Por eso reconstruyendo, ahora que todos somos grandes, que somos padres, algunos somos abuelos, estamos seguros que hubo algún tipo de información que salió de la escuela, porque por algo la buscaban. Esta mujer Yesman, que era vicerrectora del turno mañana, evidentemente ella sí, yo creo que fue un informante. Yesman era la que fomentaba la delación. La delación. En el anonimato encima, una cosa ladina, traicionera. Aparentemente su marido era milico y ella era la que después del golpe recorría las aulas con los alumnos incitando a la denuncia. O sea, incitando a los chicos a que denuncien lo que ella llamaba la manzana podrida. Un día me llaman a mí, otro día llaman a otro. Otro día un grupo que estábamos reunidos nos preguntan en ronda qué religión teníamos. Este tipo de cosas así muy marcadamente discriminatorias y marcadamente inadecuadas para un contexto de ese tipo, ¿no? Como que te llamaban tipo confesionario, tipo a charlar amablemente, te hacían pasar para ver si podías brindar información de otros compañeros. Despertar y revolver recuerdos que nunca tuvieron orden. Viéndome a los ojos digo, hola extraño, vos sabes quién soy. Contra el tiempo solo cuentan las horas. Memoria y un inquieto candor. Una vez oí tu voz, se fue alzando clara entre mis sueños. Cancioncita de este amor, nana dulce, cuentos de pasión y libertad. Que ese cuento fue cierto. Y en tu nombre yo me puse a cantar. Na 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 na. Despertar, que esta historia se escribió mil veces. Nunca es triste la verdad, todo cuento merece un final. Contra el tiempo, siempre está la memoria. Y esas voces que nunca hay que olvidar. Nunca, nunca más. Nunca, nunca más. Nunca, nunca más. Nunca, nunca más. Thank you.
siempre. Y siempre. Ellos hoy volvieron a la escuela. Poder hacer y colocar la baldosa en la puerta de la escuela fue un acto muy fuerte y fundamental. Creo que a partir de eso además permitió que muchos exalumnos se reconectaran y volvieran a tomar contacto con esta parte de la historia. Creo que nosotros pusimos las baldosas recordatorias 38 años después, y 38 años después me pude ver con Hans Zimmermann. O sea, muchas cosas a veces tiene que pasar el tiempo, ¿no? En ese momento nos separaban 38 años de la desaparición de los chicos, y salvo las actividades que se habían realizado en los 80 dentro del colegio, organizado por el Centro de Estudiantes, yo no recuerdo ningún acto en el partido promovido por las autoridades municipales o por el colegio que recuerde a los desaparecidos. Creo que estas acciones que intentamos hacer es una manera de saldar esa herida, ¿no? De amortiguarla, de sanarla, y de que nunca más suceda, ¿no? Lo que nos pasó a miles de madres, padres y familiares no tiene ni siquiera nombre en las lenguas, en los idiomas. Vos a un chico que pierde el padre decís huérfano. ¿Cómo le dice una madre que pierde un hijo? Si pierde al marido es viuda. Pero si pierde un hijo no hay nombre, es lo innombrable. Yo era un niño, yo me exilié cuando tenía 17 años. Para poder volver tuve que hacer una experiencia en México que es bastante común, una experiencia con peyote, para poder procesar tanta muerte, ¿no? Esa angustia que ni sabía que tenía. Para sacarme de encima todo eso, poder procesarlo, ¿no? De otra manera, desde otro plano. Esto todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Esto pasó, esto forma parte de nuestra historia. Te haya tocado más de cerca o no. Así que tomar conciencia de eso y tener una actitud crítica, ¿no? Y rescatar esos valores de compromiso y de justicia tiene que ser formar parte del rol de un docente, ¿no? Lo más tremendo se supo convertir en el gran combustible. En el gran combustible. Y sigue siendo hoy el gran combustible. No sabremos qué pasó, sabemos que con la mayoría de nuestros afectos no sabremos qué pasó, pero estamos buscando que alguien se haga responsable. Todo lo que uno dice, como nunca más, como no olvidamos, como no perdonamos, no es que no importa, no es que... es así, yo no puedo olvidarlo, yo no puedo no contarlo, yo no puedo no referirme a esto porque obviamente nos cambió la vida. Nuestra vida con este acontecimiento en el medio fue otra. Cambié mi vida radicalmente, radicalmente. Y agradezco a mi cuerpo y a mi cabeza que me hayan permitido tener recursos o no tener recursos. Hubo gente que no tuvo recursos y que legítimamente se dejó ir. La circunstancia fue eso, ¿no? De después cómo uno se comprometió con el tema, ¿no? Y lo veo que se lo llevan, veo que no vuelven más, sé lo que está pasando. ¿Cómo no quedo atrapado de por vida con esa historia? ¿Cómo puedo dar vuelta a la página y seguir adelante y no hacer nada nunca más de eso? De alguna manera quedé pegado a mi pasado.
pasado, eso es lo que soy y lo asumo como tal y trato de vivir con mucho amor y mucha felicidad mi vida actual, pero la realidad es que mi pasado me condena. Evidentemente hay una cuestión que hay que abordarla y estudiarla y ver qué es lo que llevamos adentro como gran parte de la sociedad que hace que no estemos dispuestos a retroceder nunca con este tema. La culpa como sociedad puede ser una explicación, que seamos una sociedad que dice cómo carajo toleré 7 años de pico de dictadura, todo lo que pasó, todo lo que estaba ocurriendo a la vuelta de mi casa, enfrente de mi casa, tan cerca nuestro, y no hicimos nada. Entonces la manera de reparar eso es, bueno, ahora que se haga todo y que se juzgue, pero no sé si es eso. Y es una historia a contar y es una historia a reconstruir, y aquí va a haber responsables. Hay responsables y va a seguir habiendo responsables, y esto también es un mensaje a futuro. Es lo que estamos haciendo con el pasado y que es un mensaje a futuro, de que cada uno debe hacerse responsable de lo que hace. ¿Sí? Esto es lo que le enseñamos a los niños. Haces algo más, tenés que rectificar. Pedí disculpas, no hagas esto, no pegues, tenés que comportarte distinto. Uno transmite, y si alguien transgrede una norma, una pauta, hay algún tipo de castigo. Te quedaste sin la tele, sin el jueguito, sin alguna cosa importante. Se dialoga, se busca alguna forma de resolver el conflicto, pero de alguna manera se busca que alguien se haga responsable. Y con esto crecemos. Y aquí se ha cometido un genocidio. Y esto no es revancha. Sobre esto hay que dar respuesta, porque son las reglas sociales. No porque lo dice alguien o algunos. Son las reglas de la sociedad. Y entonces estamos en eso ahora también. En recopilar datos. Hay muchas cosas que no sabemos. Y creemos que vamos a encontrar. Por lo menos saber bien qué pasó. Y ojalá podamos, si no encontrar a los autores materiales, sí a quien dio la orden. Muchos de los directivos del colegio, mucha gente que podría decir cosas, murieron, pero estamos encontrando muchas, muchas pistas que antes no teníamos. Y la lucha de todos los organismos y especialmente de las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, inclaudicable, fuerte, digamos, es un orgullo. Para este país, por lo menos para mí, es un orgullo. Y creo que toda esa fuerza fue irradiándose cada vez en un círculo mayor. Digamos, nadie puede hablar livianamente de las abuelas o de las madres, porque el ejemplo de vida y de lucha que han tenido, creo que, bueno, ahora es un ejemplo para las generaciones que vienen. El movimiento de las madres y las abuelas acá tuvo unas características muy, muy atípicas, atípicas para bien, es decir, la permanencia, el coraje, el no retroceso, y aún con todas sus divisiones, las consignas y las ideas principales se mantuvieron. Por ejemplo, la de juicio y castigo a los culpables. Esa consigna, ya hoy vieja, es la consigna que atravesó a todos los organismos y que hace hoy que la Argentina sea un país que no acepta otra solución que el juicio y castigo a los culpables. Aún hoy sigue habiendo gente que dice, bueno, eso ya pasó, ¿no? Déjalo atrás, demos vuelta a la hoja, miremos al futuro. Y uno se sigue preguntando qué tipo de futuro puede haber si uno niega eso, ¿no? Digamos, no, yo no vivo pensando en el pasado ni llorando por el pasado, pero de ahí vengo.
De ahí vengo, así que no hay una mirada hacia el futuro sin conciencia de lo que pasó. Y si hoy estamos como estamos, en este sentido, es porque hubo un sector de la población muy activa y otro que acompañó, y que acompañó con fuerza, con perseverancia y constancia. Por eso, a lo largo de 40 años, el tema sigue vigente y se profundiza, como decimos, nosotros vemos que se profundiza. Todavía hoy nos vamos enterando de las historias individuales de esos 30.000, y ahí cuando vos, hoy, 40 años después, te enterás de un dato de alguien que vos no conocés, la otra, la cifra, la de los 30.000, tiene más fuerza que antes todavía, cuando vos conocés qué soñaba ese pibe, dónde trabajaba, si estaba casado, si tenía hijos, si había hecho su casa. Esa parte es fuertísima. Los dirigentes tenían 30 y pico, y la mayoría de los desaparecidos tenían entre 20 y 25 años. O sea que éramos todos muy jóvenes, y equivocados. Equivocados no en nuestros ideales, sino equivocados en el análisis de lo que estaba pasando. Pensábamos que nosotros íbamos a poder hacer, realmente pensábamos que podíamos tomar el poder con el apoyo del pueblo y las armas. Y estábamos en la luna. Creíamos que había que imponerse. Ese sería como el punto de... en donde siento como que hice un camino. En todo lo demás creo que sigo la misma. Pero en eso entendí algo. No creo en la violencia, no creo que sea bueno a la larga. Pero al mismo tiempo, el respeto siempre por el otro. Antes también lo sentía, pero pensaba eso, que si había alguien que estaba equivocado y que me quería someter, tenía que ejercer violencia si quería cambiar algo. Y ahora me parece que no. Lo que sí siento, y ahí sí tengo una cierta satisfacción, es que de esa experiencia pude transformar muchas cosas de mi vida, pude ver las cosas de distintas maneras y pude repensar nuestra historia institucional, nuestra política y demás. Aún hoy nos seguimos viendo y nos seguimos encontrando, no solo con los compañeros que por ahí nos sentimos comprometidos con estos temas, sino con otros también. Hay como una suerte de pertenencia como muy, muy fuerte, que quizás la desaparición de nuestros compañeros haya sido una de las cosas que marcó ese lazo, ese vínculo, que quizás algunos viven lejos o no tenemos tanto contacto, pero siempre los sentimos como hermanos. Pablo Nemirovsky, que vive en París, Pablo Pizzutiello, que vive en Brasil, Luis y yo. Somos como cuatro sobrevivientes de nuestra pequeña historia. Y nos quedamos como hermanos. La historia de todos los desaparecidos del Vicente López no era que algo que nosotros tratábamos de saber qué fue lo que pasó y cómo pasó, como lo estamos haciendo ahora, que somos un grupo de exalumnos y estamos tratando de rendir homenaje a nuestros amigos. Mantener viva la memoria, ¿no? Mantener viva la memoria para estas generaciones que no han formado parte de esta historia, porque, bueno, por una cuestión de edad, pero que tomen esa bandera, que quizás sea la bandera que nos pueda llevar a ser un país mejor. Los logros han sido enormes. La historia de este país ya tiene un capítulo distinto en su libro histórico, que tiene que ver con este movimiento y sus conquistas.
que tiene que ver con lo que el movimiento logró hacer a partir de lo que nos ha sucedido. Y bueno, y en el futuro veremos qué más, ¿no? ¿Qué más podemos? Que estás